Anime Shock, acá con Fer Aglioso, el mismo de siempre. Y miren lo que conseguimos, la Kaiko de Corvax Gamer. ¿Qué onda, guachines? Estamos acá desde Corvax Game. Y bueno, loco, la verdad es que estamos en el Anime Shock. Acá tranqui con los pibes, viste, viendo un par de huevadas, ahí tranqui, boludo. Zapi. Y allá están Pedro y Facu Biondo. Una palabra. Sí. Aguante rock and roll, vieja, hasta la muerte, papá. Aguante rock and roll, claro. Vamos a ver un par de huevadas acá. Vamos, por ejemplo, acá está Pedro. Pedro Cañadas, su libro de Santa Claus. ¿Qué onda, Pedro? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, acá estamos, esta es mi tercer convención de nivel. La estoy pasando muy bastante. Voy a comprar el libro este y también el libro este de Santa Claus. Y también puede comprar este cosas de plata. Este es el símbolo de videojuego. Está muy bueno. O también, no sé, bien la alto para la aquí pasamos bien. Bueno, o sea, un rato acá con mis amigos, despejando un poco de la facu y bueno. Bueno, eso, le estoy pasando bien y bueno, después de estar roto con mis amigos, pasar bien, chelo un rato. Facu, ¿cómo andás? Tranquilo, acá estoy en mi primera convención de anime. Bueno, hay mucha gente, pero aquí va todo bien con ustedes. Y bueno, nada más, mandar saludos a toda la gente. Ay. Claro, la estoy pasando mucho más mejor con Fer, Agus y Pedro. Mejor conocido como Peter. De vuelta. Y allá están las remeras, estas, la de Totoro, mucho más. La mochila es el hormón. Hay de todo acá, miren la mira, tu favorito, Fer, Soul Park. Más vale, aguante Soul Park, por favor. Ahí está Soul Park. Bueno, Soul Park, una de mis series favoritas. Comen, está muy buena esta mochila, boludo. Alta mochila, boludo. Mira los bloques. Acá miran los puertos celulares. Lo de Mafalda, acá hay muchas cosas. Reciben señas, perdón. Batman, Minion, no se ve nada. Ahí está. Y acá están las calcos, mirá.
Ay, mira, mira, las calcos. Las calcos. Las calcos. Mangeki Sharingan. Ahí está. Vamos a decir así. Las calcos. Dale, uno, dos, tres. Las calcos. Acá está el Mangeki Sharingan. Acá lo vemos a Sasuke Itachi. Una imagen muy épica. Y acá está Toby. Creo. Bakugan. Serie de mi infancia esta. ¿Qué trae? A ver. Esto es lo que se llama, lo que... Esto es lo que vimos recién. Sí, bueno. J-Pop. Oh, mirá. Y acá están los CDs, qué copado, mirá. Están los CDs. Copado. Vamos a buscarlo al forro de la mil. Aparece. Si no lo encontramos, bueno, le mandamos un saludo. ¿Y esto qué vendría siendo? Póster de Arre Kawaii. ¿Qué onda? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo la está pasando? Bien, todo bien. Aguante Mortal Kombat, ¿no? Sí, aguante Mortal Kombat. ¡Quiero que se acerque todo allá! Vamos a metalear entre todos. ¡Chúpame la pica, ya me corres, culiado! Estamos en quiebra porque nos están invadiendo los negros de mierda. Yo te envío si la coma y voy a quedarme con todos los cuarteteros culiados de eso. Igual los One Direction, carajo. ¡Es la coma a mordiscones, culiado! Estamos en quiebra porque nos invaden los negros culiados de esto. Ya sé que lo único que hacen es chorear, no laburo, no hace nada, se rasca el pupo todo el día, eso es lo único que hacen. ¡Venga de putos! Y después empiezan a chorear, negros culiados. ¡Labore, manque culiado, vago de mierda! ¡Labore, culiado! ¡Laboren! ¡Droga! ¡Coño! ¡Pendejo! Estamos en el Anime Shock y vamos a ver ahora el libro de Santa Claus. Jo, 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 feliz Navidad y próspero año nuevo. Ah, re que no es Navidad, pero... Jo, 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 feliz Navidad. Bueno, chicos, estoy podrido de los regalos, ya sé. Este año le voy a regalar marihuana a todos y a la mierda los regalos. Los regalos métanselos por el orto. Jo, 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 nada, mentira, es broma, es broma. Feliz Navidad desde el Polo Norte. Bueno, a ver, vamos a ver los regalos. Bueno, acá, a ver, me cago en todo. Un segundo. Ahí está la bosta. Bueno, los regalos que vemos a continuación serían... No. Papá Noel, cuando Papá Noel entró por la chimenea, se cagó. Ah. O sea... ¿El micrófono? Sí. No, está acá. Se escucha. Bueno. Acá Papá Noel dice, estoy harto de los regalos para niños. Hoy les voy a regalar marihuana a todos. Jo, 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 jo. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa? Vamos a ver ahora los chistes de Papá Noel. Bueno, ¿de qué murió Hitler? De un paro cardíaco cuando... De un paro cardíaco cuando recibió la factura de gas. Qué chiste, culia. A ver, ¿qué otro?
Bueno, no sé, esto es un libro. Libro de Santa Claus. O sea, no sé qué hace. ¿Alguna vez Santa Claus ha escrito un libro así? Pero nunca en mi vida, a ver, ¿qué dice? Capítulo 120... Oh, ¿cuántas páginas tenía el libro? Y acá podemos ver el dragón en donde viajó Papá Noel para repartir los regalos a los niños. Acá vemos al dragón. ¿Qué más podemos ver? A ver. Acá hay varios dibujos anime. Medios kawaii, pero... A ver, un segundo. No lo encuentro. Acá vemos a este... No sé, ¿qué vendría siendo esto? Cuando era joven, no sé qué es esto. Este muchachito. Chao. Sigamos hablando sobre... En contra de los brazas estos. Sigamos hablando sobre los brazas estos. Que se la pasan siempre drogando y choreando en las villas. Estamos en contra de los brazas. Esto es una campaña. Usted, Pedro, ¿qué opina? Sí, opino lo mismo que vos. O sea que alguna vez se pongan a hacer algo útil en su vida también, no solamente dedicándose a drogarse o a chorear. O sea que laburen, no sé qué. No, sí, claro, sí, laburen, no sé, no. Laburen, manga de vagos. O sea, sí, laburen, hagan algo útil, no sé. O sea, laburen, ¿qué cree que diga? Laburen. ¿Y usted qué opina sobre al respecto, sobre estos brazas que...? Y yo al contrario, todo lo mismo que él, que debería buscarse un buen laburo y no hacer cosas que perjudiquen a los demás y que terminen fomentando la violencia. Claro. ¿Y sabe por qué se dedican a hacer esas pelotudeces? Por los planes sociales. Escuche, los planes sociales. Déjese hinchar las bolas, los planes sociales. Cambia esta presidenta, chota, en serio, cámbienla. Sí, cámbienla, por favor, no confíen en la presidenta chota, en la yegua esa. Critiquen a la presidenta, saquen esta vieja chota del gobierno porque no sirve para nada, lo único que hace es comprarse material, una vieja materialista, lo único que hace. Decía, te adelantó una hora, al pedo, se encanta hacer cosas al pedo, o sea, no, le trae la cabeza. Bueno, acá estamos con Fer. ¿Qué opina al respecto sobre estos brazas que no laburan y hacen otra cosa? Y bueno, loco, la verdad que respeto los brazos y lo que opino, que bueno, me enferme esos pelotuditos que están ahí, viste, boludeando, y encima molestan a los vecinos con esa música del orto. Y encima lo que me enferme es eso, esos pelotos que te ponen la mona, te ponen también cordo, o lo que poronga sea, viste, te lo ponen hacia el palo. Y bueno, loco, eso molesta a la gente, papá. Y claro, no nos gusta eso, porque Ulises, bueno, el puto ese que se cree que puede solamente cagar un tema, por ejemplo, de Patricio Rey. O sea, ¿qué se creen los negros estos? Que, ¡estamos en quiebra! ¡Estamos en quiebra, manga de puto! ¡Estamos en quiebra! ¡O no, Pedro! ¡Estamos en quiebra! ¡Más vale, inflación, hija de puta! ¡Claro! ¡La voz de culado! ¡Porque se los trabajo mejor! ¡Porque no los banco! ¡Aunque se vean de portero, la buena un bondi, no sé! ¡Dejen de chorear! ¡Dejen de robar! ¡Ven, hijo de puta! ¡Vayan a la buena de culado! ¡Vayan a estudiar! ¡Hay que estudiar! ¡O no, Fer! ¡Hay que estudiar! ¡Ah, vale! ¡Hay que estudiar! ¡No hacerse la paja! ¡Claro! ¡Nos están explotando! ¡Como digo siempre! ¡Como no son de creeper! Que todos los negros se vayan a la cárcel, mangue culiado, así aprenden. Y otra cosa que nos enferma a todos, viste, que nos hinche las pelotas con los cuartetos, viste, que te pongan la música al palo. Eso es lo que a mí me enferma, chabón. Y cambian a la yegua de la Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y para cómo que los negros no saben hablar? Aprendan a hablar, mangue de boludo. Claro, ¿qué es eso de mulo, gato, mulo? ¡Aprendan a hablar! ¡Vale! ¡Aprendan a hablar como la gente! ¡No hablan bien! ¡No, papá! ¡Los negros estos culeros no hablan bien! ¡No se les entiende una choca! ¿No tienen madre que los eduque? Pregunta del millón. ¿No tienen madre, por favor? O sea... Eso sería para la brasa, eso. ¿No tienen madre que los eduque? O sea... ¡Hagan lo posible por sus hijos! ¡No los dejan de hablar!
Y o sea, dejen de drogarse, lo único que puede decir, hagan algo más útil, no sé, un deporte, jueguen al campo, al cricket, jueguen al fútbol, soccer, hagan algo, algo útil en su vida, toquen un instrumento, pero no roben. No sean tontos, no sean boludos. ¡Negro, hijo de puta!